Buenos días a todos y a todas, consejeros y consejeras de este Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, coordinadoras y coordinadores autonómicos. Buenos días también a toda la gente que nos está siguiendo a través del streaming en las redes sociales. Me gustaría en primer lugar mandar un abrazo muy cariñoso a las compañeras que están participando en la Internacional Feminista, que hoy celebra su primer encuentro en México. Encuentro en el que están participando la ministra de Igualdad, Irene Montero, Isabel Serra y también Tere Arevalo, las tres miembros de este Consejo. Estamos, la verdad, muy orgullosas de ser la organización política que está llevando los avances feministas más lejos que nunca en nuestro país. Por eso nuestro abrazo más cariñoso y nuestros deseos de buen trabajo en ese primer encuentro de la Internacional Feminista. En estas semanas el Gobierno de Coalición ha cerrado un acuerdo sobre la reforma del sistema de pensiones por el que quiero felicitar desde aquí al ministro Escriba. Este acuerdo tiene una particularidad que, por desgracia, ha sido más la excepción que la norma en esta primera legislatura del Gobierno de Coalición. La reforma ha tardado, ha tardado más de lo esperado, y ha tardado porque llevamos meses trabajando con el Ministerio de Inclusión para trasladarle nuestras aportaciones y que el acuerdo final reflejara no solo la posición del Partido Socialista, sino también la de Unidas Podemos. Muchas veces le hemos dicho al ministro. Nacho Álvarez, que es quien ha encabezado esta negociación magnífica, por la que quiero darle las gracias, pero se lo hemos dicho también Pablo Echenique o yo misma, el ministro, mira, mejor no traigas esta reforma así, porque nosotras no la vamos a votar a favor. Él, a diferencia de otras ocasiones, el Partido Socialista ha escuchado y, gracias a eso, hoy tenemos una reforma que no solo está avalada por la Comisión Europea, sino que está respaldada por una amplísima mayoría parlamentaria. Especialmente por la mayoría progresista y plurinacional que hace posible este gobierno. Una reforma de la que nos sentimos particularmente orgullosas porque refleja lo que llevamos tanto tiempo diciendo: y es que se puede garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones por la vía de los ingresos, haciendo que las empresas que más ganan, que los salarios más altos, aporten más al sistema para que así podamos blindar la actualización de las pensiones al IPC, para que así podamos cubrir esas lagunas de cotización que tienen muchas mujeres en nuestro país, que no son otra cosa que lagunas de cuidados, lagunas de cuidados de hijos e hijas, de padres mayores, o que podamos subir más las pensiones más bajas, que también, como sabéis muy bien, cobran en su mayoría las mujeres. Todo esto no habría sido posible sin un movimiento pensionista en España muy fuerte que salió a las calles, quiero recordarlo, para exigirle al señor Montoro la actualización de las pensiones al IPC, y que ya nunca más volvió a su casa. Así es como se consiguen los derechos, compañeros y compañeras, peleando en la calle y en las instituciones. Y por eso hoy quiero darles las gracias a ese movimiento de pensionistas que nos ha dejado quizás la lección más valiosa a las nuevas generaciones, y es que hay que pelear cada derecho. Cuando el PSOE mira a su izquierda, cuando escucha, cuando cuida la mayoría progresista y plurinacional, acierta. Y a la gente de este país le va mejor. La reforma de las pensiones tiene que dejar de ser una excepción y tiene que empezar a convertirse en la norma. El Partido Socialista tiene que asumir que ya no gobierna en solitario. Y yo entiendo perfectamente que en un año permanentemente electoral el Partido Socialista necesite marcar perfil propio. Pero creo que no debería hacerlo a costa de los derechos de la gente. Algunos varones, lo habréis escuchado, han vuelto a pedirle al, al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que se aleje de Podemos y de la mayoría de la investidura. Quizás es por eso que el Partido Socialista ha decidido tramitar la reforma de la ley solo si sí es sí de la mano del PP para volver al Código Penal de La Manada. Quizás es por eso que el Partido Socialista ha decidido dejar caer la derogación de la ley Mordaza, algo gravísimo que ha pasado completamente desapercibido. Quizás es por eso que finalmente han excluido a los perros de caza de la primera ley de derechos animales de nuestro país de la mano del Partido Popular y de Vox. O quizás por eso también se han negado a pedir comparecer a Rajoy y a Ferreras para dar explicaciones por su corrupción en el Congreso por la Operación Kitchen y también por las cloacas. Quizás por eso. Ayer mismo hemos descubierto que el señor Tezanos manipuló los datos de Unidas Podemos del CIS de marzo para forzar una bajada artificial y contarle a todo el mundo que era debido a la polémica por la ley solo sí es sí, mientras el PSOE, por su parte, mantenía su voto en medio del escándalo del Tito Berni. Por eso, quiero insistirle desde aquí al socio de Gobierno en que proteja y no se aleje de la mayoría progresista, plurinacional y feminista que nos ha permitido gobernar estos años y que le ha dado estabilidad al Gobierno. Le pido que no vuelva a intentar una geometría variable que ha demostrado muchas veces que no funciona. Es lo que necesita nuestro país. Y es la única forma de seguir avanzando en derechos, de seguir profundizando los cambios, de alcanzar las transformaciones sociales que necesita nuestro país. Aunque algunos sectores del Partido Socialista, ya lo sabemos bien, no le parece correcto. No olvidemos que cada vez que el PSOE mira a su derecha, primero intentando gobernar con ciudadanos y después permitiendo que gobernara Rajoy con su abstención, se ha equivocado y a la gente de este país, que es lo más importante, le ha ido peor. La reforma de las pensiones ha dejado, creo, también completamente claro que España tiene la peor derecha de Europa. Lo que está haciendo el señor Feijó y el Partido Popular en Bruselas, simplemente, compañeros y compañeras, no tiene nombre. Su máxima aspiración es lamentable, la máxima aspiración del líder de la oposición en este año preelectoral no es hacer las mejores propuestas o visitar el máximo de sitios de nuestro país, es que a España le vaya mal que España no reciba el próximo desembolso de los fondos europeos. Los socios europeos, compañeros y compañeras, están mirando estupefactos a un Partido Popular que solo quiere que a España le vaya mal porque piensa que eso hará que a ellos les vaya mejor. Yo creo que es absolutamente lamentable, teniendo en cuenta lo importante que está en juego, que es la dignidad de los y las pensionistas y la dignidad de la vida de la gente de nuestro país. Y mirad, la derecha española no es ni patriota ni democrática. El señor Feijóo intenta ir de moderado, de hecho sale en el Yodona vestido de sport, pero en realidad es la misma derecha reaccionaria de puros, de toros, de caza de siempre. Solo van con España cuando ganan ellos. Ya lo decía Machado. En los trances duros como estos que vivimos hoy en día, con una pandemia, con una guerra en el corazón de Europa, los señoritos del Partido Popular invocan la patria y la venden. La gente trabajadora no nombra a la patria, compañeros y compañeras, pero cada día la salva. A esa gente trabajadora nos debemos en Podemos. A los que llenan su agenda de médico para atender a toda la gente que está esperando en una sala de espera masificada. A los profesores y las profesoras que preparan el material durante el fin de semana porque entre semana no pueden. A las camareras de piso. Que hacen y deshacen 500 camas cada mes, aunque a la señora Proens le parezca una tontería. Para los y las pensionistas que llevan toda una década, y se dice pronto, toda una década llueva, nieve o truene en las calles defendiendo pensiones para nosotras y para nuestras hijas. Y digo también que la derecha española no es democrática, no solo por su origen franquista, sino también por sus hechos palmarios de hoy en día, compañeros y compañeras. El Partido Popular lleva cuatro años en rebeldía contra la Constitución española, incumpliendo su deber y secuestrando el poder judicial con un único objetivo proteger a sus corruptos y hacerle oposición a este Gobierno. No aceptan las reglas del juego porque no son demócratas. El problema es que el resto de fuerzas políticas también tenemos una obligación constitucional. También tenemos un compromiso con el mandato constitucional y una responsabilidad con las instituciones del Estado. Por eso, para mí es simplemente incomprensible que el Partido Socialista sostenga esta situación durante tanto tiempo. Seguir esperando que el Partido Popular, por obra y gracia, acabe respetando las reglas del juego pone en riesgo nuestra democracia. Por eso, la mayoría progresista y plurinacional debe acometer con urgencia los cambios legislativos necesarios para devolver el Consejo General del Poder Judicial al orden constitucional. Y mirad, estoy convencida, muy convencida, de que la derecha no va a ganar las próximas elecciones, ni autonómicas, ni municipales, ni generales. Lamentablemente, lo que sí podría ocurrir es que el Gobierno de coalición las pierda. Por eso, para poder revalidar la confianza de la gente en la próxima legislatura, creo que tenemos que aprovechar hasta el último minuto para gobernar, gobernar y gobernar, para avanzar en derechos, para consolidar los cambios, para transformar en profundidad nuestro país, que es lo que quiere la gente. Hagamos que la gente se sienta orgullosa de este Gobierno. Esta semana hemos aprobado definitivamente la Ley de Familias. Una ley que intenta dar respuesta por primera vez a la emergencia de conciliación que tenemos en España. Humildemente creo que ese es el camino para revalidar la confianza de la gente en las próximas elecciones. Aprobemos ya, con urgencia, la ley de vivienda, que de haber sido por Podemos, y esto creo que no lo puede negar nadie, estaría en vigor desde el comienzo de la legislatura. El Partido Socialista tiene que aprobarla ya. No hay ninguna excusa que valga. Y por último. Quiero decir también que nosotras no nos conformamos con revalidar el Gobierno de coalición. Queremos ser la fuerza mayoritaria en el próximo Gobierno. Necesitamos gobernar con más fuerza, porque ha quedado claro que hay muchos cambios que no van a llegar hasta que la izquierda transformadora sea quien lidere el Gobierno. Todo el mundo sabe que si Podemos fuera el socio mayoritario ya tendríamos una ley de vivienda. Es más, tendríamos una ley de vivienda que se habría aprobado por Real Decreto Ley en marzo de 2020. Es lo que necesitaba la gente de nuestro país y es lo que sigue necesitando ahora para hacer frente a la emergencia habitacional. Todo el mundo sabe que Podemos sí habría logrado un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y con Euskal Herria Bildu para derogar la ley Mordaza, algo a lo que todas las fuerzas se comprometieron en la oposición o que hoy tendríamos una empresa pública de energía para que la gente de nuestro país pague precios más asequibles por un bien de primera necesidad y para que el despliegue de las energías renovables no se haga a costa de los territorios de siempre en España. Y para lograr este objetivo político muy ambicioso, sabemos que tenemos que aliarnos con otras fuerzas, otras fuerzas que representan intereses diferentes, que tienen otra forma de hacer política. Y también que tenemos que aliarnos con personas que no tienen el carnet de Podemos. Por eso, esta organización política, desde su mismo nacimiento, trabajó para construir un espacio amplio, unido, plural, que iba desde el Partido Comunista de España hasta lo que representan los Verdes en Alemania. Un espacio, por cierto, compañeros y compañeras, que solo se ha presentado unido en Europa, en España y muy recientemente en Francia con Jean-Luc Mélenchon. Hoy tenemos la oportunidad de reconstruir esa unidad y Podemos va a trabajar sin descanso, que no le quepa ninguna duda a nadie por la unidad. Podemos es el motor de los principales cambios, de las principales transformaciones que ha vivido este país en la última década. Hemos impulsado un cambio institucional sin precedentes desde los ayuntamientos del cambio, pasando por todos los gobiernos autonómicos del cambio en Canarias, en Valencia, en Baleares, en Aragón, en La Rioja, en Navarra, hasta llegar al actual gobierno de coalición progresista. Cuando decimos que Podemos es el motor de los cambios, quiero que recordéis cómo construimos el gobierno de coalición. Esto no es menor. Todos sabíamos que era necesario gobernar en nuestro espacio político. Pero solo Podemos se mantuvo firme cuando tenía a toda la progresía mediática y al Partido Socialista exigiendo un acuerdo de cooperación. Todos hemos firmado en nuestro programa electoral que estamos en contra de la guerra, pero cuando toca posicionarse del lado de la diplomacia y en contra del envío de armas, resulta que Podemos se queda solo, porque eso te expone a la ridiculización y también a la agresividad de los medios. No necesitamos solo ampliar el espacio y compartir un programa. Necesitamos un Podemos fuerte, pero no porque solo lo queramos, sino porque esa es la condición de posibilidad de convertir en posible lo imposible y de cumplir aquello que dijimos que íbamos a cumplir. Porque dentro del Gobierno, y yo creo que esto también ha quedado claro, Podemos ha sido quien ha peleado las transformaciones más ambiciosas desde el tope al gas, que hoy es la medida más efectiva para reducir la inflación, a la subida del salario mínimo, pasando por la ley de vivienda o por toda esa nueva generación de derechos feministas. Estos avances han tenido su reacción correspondiente, evidentemente, y creo que no por nada hemos sido el principal objeto de ataque de la derecha política, mediática y judicial durante toda la legislatura. Con todo, compañeros y compañeras, yo creo que es legítimo que haya algunas personas, incluso dentro de nuestro espacio político, que piensen que en la próxima legislatura Podemos tiene que jugar un rol secundario dentro del espacio del cambio. Yo creo que no. Pienso que la fuerza de Podemos es absolutamente imprescindible para revalidar el próximo Gobierno de coalición y seguir impulsando las transformaciones pendientes, que son bastantes desde la democratización de la justicia, a por ejemplo, la democratización de la televisión pública, que falta hace también. Y la única forma de resolver democráticamente ese debate, compañeros y compañeras, es con unas primarias abiertas al conjunto de la ciudadanía, donde cualquiera pueda votar, venga de donde venga, para elegir el mejor equipo posible para afrontar esa tarea que es inmensa, tratar de ser la primera fuerza en el próximo gobierno. Creo que la unidad, además, tenía que haber sido posible para estas elecciones autonómicas y municipales del 28 de, ma de mayo. Elecciones en las que, por cierto, y no quiero dejar de felicitar a los coordinadores y coordinadoras autonómicos y también a la Secretaría de Organización con Lilith Bestringe a la cabeza, unas elecciones en las que hemos cerrado más acuerdos territoriales que nunca con Izquierda Unida y también con Alianza Verde. Unas elecciones en las que han sido precisamente Más Madrid y Compromís quienes rechazaron nuestros reiterados ofrecimientos de unidad. Creo también que no podemos volver a cometer los errores que se cometieron en Andalucía, donde un acuerdo de despacho enterró la unidad de la izquierda, porque se le dio la espalda a los más de 4.500 andaluces y andaluzas que habían elegido a Juan Antonio Delgado como candidato a las elecciones andaluzas. Os garantizo que jamás Juan Antonio Delgado habría sugerido que dejaríamos gobernar a Juanma Moreno Bonilla, que es un aniquilador de la sanidad andaluza. Así que, compañeros y compañeras, mirad, Yolanda Díaz tiene en su mano que mañana Podemos esté en el acto de presentación de su candidatura, una presentación largamente esperada. Basta con que esta misma tarde, Podemos y Sumar, firmemos una declaración en la que nos comprometamos a celebrar unas primarias abiertas al conjunto de la ciudadanía para elegir el mejor equipo posible para la próxima legislatura. Creo que aplicar el principio democrático, preguntar a la gente, es lo que siempre hace profundizar más las transformaciones. Sin primarias, la militancia del Partido Socialista jamás le hubiera ganado la partida al aparato. Pedro Sánchez jamás hubiese vuelto a ser secretario general del Partido Socialista y hoy, compañeros y compañeras, no habría gobierno de coalición progresista en España. Le pido a Yolanda Díaz que cerremos ya ese acuerdo y que nos pongamos juntas a hacer campaña, a recorrer España, a apoyar a los candidatos y las candidatas autonómicos y municipales de Unidas Podemos, porque estas elecciones municipales y autonómicas son clave para la vida de millones de personas en nuestro país para garantizar el derecho a la vivienda, para garantizar una educación y una sanidad públicas, la atención a la dependencia, el derecho efectivo al aborto, la renta garantizada. Por eso, Podemos va a volver a darlo todo, que no le quepa la duda a nadie, en estas elecciones. Y precisamente por eso, y también para terminar, quiero anunciaros que nuestro lema para las próximas elecciones autonómicas y municipales va a ser valentía para transformar. Porque estoy segura, compañeros y compañeras, y os lo digo de corazón, que en ocasiones cometeremos errores, pero la gente de nuestro país sabe muy bien que en Podemos se puede confiar, que somos una fuerza política que nunca le ha pedido ni un euro a los bancos y que precisamente por eso tiene las manos libres para hacer lo que hay que hacer para que la gente viva mejor, para que la gente tenga proyectos de vida felices. Somos el único proyecto político capaz de resistir los ataques políticos, mediáticos y judiciales que hagan falta, con tal de que la gente de nuestro país tenga derecho a una cesta de los alimentos asequible, a una vivienda digna, a cuidados dignos, a vidas libres de violencia, a la sanidad pública y la educación públicas de la máxima calidad. Porque para transformar, compañeros y compañeras, no basta solo con tener las mejores propuestas, que las tenemos. Hace falta la valentía suficiente para defenderlas hasta el final. Hemos avanzado mucho, pero estoy convencida de que juntas lo más ambicioso, lo más transformador, lo más importante y sobre todo lo mejor todavía está por llegar. Muchas gracias.